Congreso termina con un balance agridulce, pues aunque aprobó algunas reformas y leyes constitucionales, dejó varios pendientes. No se desconecte, aquí le contamos lo bueno y no tan bueno de esta legislatura. Empecemos por un punto medio. Paradójicamente, la iniciativa con mayor apoyo tanto de los oficialistas independientes y de oposición fue la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños. Lo que fue un gran avance para Colombia terminó siendo un sueño roto, pues la Corte Constitucional tumbó la iniciativa. Y a menos de un mes para que este periodo legislativo termine, se puede decir que faltaron reformas estructurales para la salud, la justicia, incluso a una reforma tributaria, ya que estas trabajaron en función de la pandemia y los gastos que conllevó para el sistema colombiano. Otro proyecto que arrancó como espuma y bajó como coco fue la reducción del Congreso, que por lo contrario aumentó en 16 curules. Lo mismo que el ajuste a la normatividad e implementación del acuerdo de paz con las FARC, que tampoco salió avante. En el ámbito territorial, si bien se avanzó en el área metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la categorización de ciudades capitales y ajuste al Sistema Nacional de Regalías, quedó pendiente la modificación del Sistema General de Participaciones y el Estatuto Municipal. No todo fue malo, pues hubo importantes avances en la Ley de Seguridad Ciudadana, matrícula gratis para estudiantes de universidades públicas de bajos recursos, incluso la prohibición del asbesto. Una de las iniciativas más apremiadas fue la disminución gradual de la jornada laboral, que pasa de 48 a 42 horas semanales para 2026, junto con las reglas del juego para el trabajo a distancia y la desconexión laboral. Por otro lado, la ley de borrón y cuenta nueva 2.0 para deudores morosos beneficiará a cientos de colombianos. Otro de los puntos a favor de esta legislatura fue la aprobación a la sobretasa de combustibles, así como la política de insumos agropecuarios. ¿Y usted qué opina? Lo invito para que participe y nos deje sus comentarios y no se pierda el próximo capítulo de Conéctese.